verdaderamente te da miedo también de que empiece a llegar gente y tal. Yo lo que haría sería principalmente cerrar Madrid. Bueno, yo por mí, claro, diría que no hay prisa de que vengan. Es porque tenemos miedo que vengan y contagien, claro, básicamente. Temor, incertidumbre o incluso aversión a personas procedentes de las comunidades con más casos, como Cataluña o Madrid. El 21 de junio se reactiva la movilidad y en Asturias, en Toledo o en Galicia, temen que la diáspora traiga consigo el virus, aunque algún día tenía que llegar, dicen. Me da mucho miedo, pero depende de ello. Trabajo con apartamentos turísticos. Lo que hay que ser es prudente, ¿no? Yo creo que es absurdo. De hecho, los madrileños somos los que damos también turismo al resto de España. La Xunta de Galicia ha vuelto a insistir en que el levantamiento del estado de alarma es un riesgo. Yo no le temo a estos 6 días próximos que vamos a tener en Galicia. Sí le temo, lógicamente, como todos los ciudadanos, a lo que pueda ocurrir a partir del 21 de junio. Cuando ya podamos viajar entre comunidades, a lo que Vox ya ha respondido. Faltaría más que los españoles pudiesen viajar a Bruselas, a Frankfurt o a Roma, y sin embargo los madrileños no pudiesen ir a Santiago de Compostela, La Coruña, o los catalanes no pudiésemos ir a Orense o Pontevedra. En los últimos 7 días se han detectado 568 casos en Cataluña y 554 en Madrid, unos 8 infectados de cada 100.000 personas. Los números han bajado, pero la incidencia es todavía más alta que en otros lugares. No hay que tener esa madrileñofobia que mencionaban. Eso sí, hay que tener cuidado en Madrid más que en cualquier otro sitio ante cualquier posible repunte. Y ese miedo que ya surgió en varias comunidades justo antes de que el país cerrara cal y canto se podría repetir en caso de rebrote.